Bueno, quería antes que nada agradecer a la Secretaría de Cultura de Río Cuarto por esta invitación y bueno, y a ustedes, que son muchas, por haberse inscrito y estar aquí presentes hoy. Bueno, yo como comentaba, como presentaba Manuela, vamos a trabajar sobre el cuento de Felisberto Hernández, Nadie encendía las lámparas. Bueno, es un poco difícil trabajar, digamos, sin haberlo leído, sin que ustedes hayan leído el cuento, porque es un cuento que, cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta, porque digo, que es un cuento que es imposible de contar, que es imposible de narrar el argumento, porque prácticamente no tiene argumento, ¿sí? ¿Alguien me facilita una copia? ¿Yo iba a traer la mía? Gracias. El cuento, fíjense cómo comienza. Dice, hace mucho tiempo leía yo un cuento en una sala antigua. Al principio entraba por una de las persianas un poco de sol. Después se iba echando lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa que tenía retratos de muertos queridos. ¿Quién se iba echando lentamente encima? El sol, ¿no? El sol. A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento de fuelles rotos. En las primeras sillas estaban dos viudas dueñas de la casa. Tenían mucha edad, pero todavía les abultaba bastante el pelo en los moños. Yo leía con desgano y levantaba a menudo la cabeza del papel, pero tenía que cuidar de no mirar siempre a una misma persona. Ya mis ojos se habían acostumbrado a ir a cada momento a la región pálida que quedaba entre el vestido y el moño de una de las viudas. Bueno, a ver, hasta ahí, digamos, como para tener una muestra, digamos, de cuál es el estilo de Felisberto, ¿no? Bueno, el cuento sigue, ¿no? Con este escritor, digamos, este escritor que lee en voz alta, es decir, ¿dónde se está desarrollando esto? Podemos decir una tertulia, ¿no? Un escritor que lee un cuento en voz alta para un auditorio que no tiene ganas de estar haciendo eso y entonces empiezan las digresiones, ¿sí? Empieza a mirar una cosa, a mirar otra. Y una de las cosas, digamos, que atrae su atención en un momento es una mujer. Una mujer que tiene la cabeza apoyada sobre la pared. Y todo el tiempo este narrador, digamos, va observando cosas, luego conversa con esta mujer, ¿no? Y finalmente, digamos, luego él le pide que se siente que toque el piano, comienza a tocar el piano, y ahí es cuando una de las viudas rompe a llorar porque recuerda a su marido, la llevan para adentro, la mujer con la que él había estado conversando y en la que se había estado fijando todo el tiempo durante la historia, digamos, es sobrina de las viudas, y ahí dice que ya el sol ya estaba oscureciendo y que nadie encendía las lámparas, y todos comienzan a irse. Bueno, eso es casi toda la historia, ¿sí?, del cuento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo está narrada? ¿Sí? Porque contándolo yo, digamos, que lo cuente yo, no es que Felisberto Hernández lo escriba. Felisberto Hernández nace en Montevideo en 1902 y muere también en Montevideo en 1964. Él proviene de una familia humilde. Estudió piano desde niño y ya adolescente comenzó a trabajar dictando clases de música
Y también un empleo que tuvo durante bastante tiempo fue el de tocar música en los cines, ¿sí? Vieron unas películas mudas, ¿sí? Que se musicalizaban en vivo, ¿sí? Entonces él tenía este trabajo, este empleo. Es decir, que la profesión formal de Félix Basto Hernández fue la de pianista, ¿no? En su producción literaria nosotros podemos distinguir tres etapas, ¿sí? Desde 1925, que es cuando publica su primer libro, a 1941, donde publica en diarios y en impresiones realizadas por imprentas, ¿no?, del interior del país, como ediciones de autor. Uno de sus libros más importantes lleva el título de Libro sin tapas, que parece que de hecho era un libro que no tenía tapas, ¿no? Es de 1929. De esta época son, bueno, Fulano de Tal, de 1925, Libro sin tapas, del 29, La cara de Ana, de 1930, La envenenada, de 1931. Luego, desde 1941 a 1946, correspondería a una segunda etapa, donde se define su estilo humorístico y fantástico, ¿no? Y luego, desde 1947 a 1960, allí tendremos la etapa realmente de madurez, de consolidación, digamos, de Félix Basto como escritor. Acá tenemos, a esta etapa corresponde el cuento que nos ocupa, ¿no? Acá tenemos dos libros. Uno, que lleva el título de este cuento, Nadie encendía las lámparas, de 1947, y La casa inundada, de 1960. Luego hay una obra que quedó inconclusa, que es Tierras de la memoria. Bueno, entonces, este cuento, digamos, corresponde a la etapa ya de madurez del proyecto creador, digamos, de Félix Basto Hernández. En lo literario, ¿no?, Félix Basto fue una figura más bien marginal, digamos, dentro del Uruguay, ¿sí? Pero, no obstante, tuvo dos promotores, dos intelectuales importantes, ¿sí?, que promovieron su obra, ¿no?, que fueron el filósofo Carlos Vaz Ferreira, Carlos Vaz, con Z, Ferreira, y el artista plástico Joaquín Torres García, ¿sí? Pero, ¿sí?, para el desarrollo de su carrera fue crucial la figura de otro escritor, digamos, de un escritor internacional, que fue Jules de Supervielle. Jules de Supervielle, que es un escritor nacido de familia francesa, nacido en Uruguay, en Montevideo, y que luego se traslada a París y muere en París en 1960. Supervielle nace en 1884. Supervielle conoce la obra de Félix Basto en Uruguay y lo lleva a Francia, ¿sí? Él permanece en Francia, Félix Basto, entonces, entre 1946 y 1947. Supervielle lo presenta en el Pen Club, en la Sorbona, y a partir de su estadía en París es que el estilo de Félix Basto cambia y realmente, digamos, comienza a desarrollarse esta etapa que decimos que es la más importante de su obra, que es la última y a la que corresponde este cuento. Allí, digamos, Félix Basto comienza a abordar lo insólito, lo extraño. De hecho, el libro Nadie encendía las lámparas, ¿no?, se publica en Francia y Supervielle logra que lo publique la editorial Sudamericana, ¿sí?, en español. Ahí decimos esto, ¿no?, que comienza el estilo característico, digamos, que lo ha hecho trascender a Félix Basto Hernández, que es este abordaje de lo extraño, esta mirada desde el extrañamiento, ¿sí?, de las cosas, estas narraciones donde aparentemente no pasa nada, ¿sí?, o pasan cosas que son muy extraordinarias en el sentido de lo insólito, ¿no? Y por lo que ha sido incluido o ha sido leída, digamos, su obra como literatura fantástica, aunque cuando ustedes lean Nadie encendía las lámparas, en realidad no hay algún hecho sobrenatural, digamos, que definiría lo fantástico. Entonces, lo que podemos preguntarnos, ¿no?, para iniciar este recorrido es, bueno, ¿dónde ubicar la obra de Félix Basto Hernández? ¿Sí? ¿Cómo ubicarlo en el conjunto de
de escritores. Decimos en Uruguay es una figura solitaria, ¿no? Caso muy particular. Sin embargo, hay un conjunto de escritores con características similares, ¿sí?, en el continente hispanoamericano. Escritores, digamos, que han sido siempre leídos como figuras así, singulares, solitarias, ¿no?, inclasificables, pero que aparecen en distintos países en la misma época, ¿sí? Este fenómeno ha sido estudiado por dos investigadores, Hugo Verani y Hugo Achugar, ¿sí? Hugo Verani, con B corta, y Hugo Achugar. Ellos le dan a este fenómeno, digamos, el nombre de narrativa hispanoamericana de vanguardia, ¿sí? Entonces, Felisberto formaría parte de la narrativa de vanguardia. Esta narrativa de vanguardia no constituye una escuela, como diríamos Florida y Boedo, ¿sí?, sino que se da así, con escritores que desarrollan una obra muy particular, como por ejemplo, a ver, ellos en narrativa hispanoamericana de vanguardia hacen un estudio y una antología de autores hispanoamericanos, y en esta antología incluyen a Art, allí estaría Roberto Art, Macedonio Fernández, Oliverio Girondo, por Argentina, obras narrativas también de Vicente Huidobro, de Neruda, ¿sí? Hay algunos autores dentro de esta narrativa de vanguardia que principalmente fueron poetas, ¿sí? Neruda, Pablo Palacio, que es un escritor ecuatoriano muy importante, va muy interesante, ¿no? Martín Adán, César Vallejo, entre otros, ¿sí? Y ellos consideran que esta narrativa de vanguardia, estos autores que escribían estas cosas tan extrañas, digamos, y que no se parecen a las obras de ningún otro autor, ¿sí?, en realidad tiene una dominante común, que es, o varias dominantes comunes. Por un lado, el uso del lenguaje poético, un lenguaje que tiene más las características de la poesía que las de la prosa, la disolución de la trama, la disolución del argumento, ¿sí?, una invasión de la primera persona, es decir, la primera persona y sus percepciones, digamos, es lo que domina toda la obra, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en las obras de Arndt, muchos de sus cuentos son así, digamos, ¿no? Es la percepción de un narrador, ¿no?, que a veces tiene una mirada un poco dislocada, ¿no? Y luego, dicen ellos, una organización del relato que no sigue las coordenadas espaciotemporales o las leyes de causa-efecto tradicionales, ¿sí? Es decir, que se suspenden, digamos, o quedan en segundo plano las coordenadas espaciotemporales o las leyes de causa-efecto lógicas, ¿sí? El yo, fíjense, esto es muy importante en el caso de Felisberto, ¿no? El yo se vuelve algo amorfo y fragmentario, ¿sí? Fíjense que él es alguien que tiene que leer un cuento ante un auditorio, que ha sido invitado a una tertulia, ¿no?, cultural, literaria, para leer un cuento, pero él no tiene ganas de hacer eso, ¿no? No le interesa hacer eso, no está pensando incluso en lo que lee, ¿sí? Entonces por eso está mirando todo lo que, distintas cosas que hay alrededor. Dice, a mí, fíjense, a mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como un instrumento de fuelles rotos, ¿sí? Como si la voluntad, digamos, se hubiera independizado de él mismo, ¿sí? A él no le interesa, le cuesta sacar las palabras de su cuerpo, como si fuera su cuerpo un fuelle roto, pero sin embargo lo hace, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, no es que deje de hacerlo porque no tenga ganas, ¿sí? Como si tuviera escindido el sujeto, el yo. Dice, en algunos casos, y esto también es clave en Felisberto Hernández, en algunos casos en estos autores, el yo ve la realidad con distancia,
¿Sí? Esto también se da acá, ¿no? Como si fuera algo ajeno. Esto cuando él describe, por ejemplo, que miraba la piel entre el moño de las viudas, bueno, también está tomando distancia de eso, ¿sí? No se está involucrando afectivamente en esto que está mirando, ¿sí? Hay también una conciencia metadiscursiva o metanarrativa. Esto, por ejemplo, en algunas obras de arte, para poner un ejemplo que quizá todos hayamos leído, en arte se da, digamos, el narrador que analiza lo que está narrando. En el caso de este cuento es una primera parte donde el narrador está leyendo un cuento y en una parte él cuenta de qué trata el cuento que está leyendo, ¿sí? Y lo que es clave, ¿sí?, en estas obras es que es una narrativa que lo que está haciendo es atentar contra la ilusión de realidad, contra la producción del efecto de realidad, ¿sí? La narrativa dominante en América Hispana, ¿sí?, la corriente dominante en narrativa entre finales del siglo XIX, ¿no?, y las primeras décadas del XX, ¿cuál es? Es el realismo. El realismo, digamos, que comienza a desarrollarse entre las últimas décadas, digamos, o mediados del siglo XIX, y que llega a ser la corriente principal, digamos, las grandes novelas, Doña Bárbara, ¿no?, La Vorágine, son novelas realistas, ¿sí?, las grandes novelas de ese periodo. Don Segundo Sombra no deja de ser una novela realista, ¿sí?, por ejemplo. Bueno, esta narrativa lo que hace es venir a corroer, digamos, el realismo, ¿sí?, y tratar de producir obras que vayan en otra dirección, ¿sí?, que eviten ese efecto de realidad, que realmente ponen en evidencia el uso del lenguaje como un artificio, ¿sí? En este caso decimos, es un cuento en el que en realidad no se narra nada trascendente, ¿sí? Nosotros esperamos que un cuento, una novela, nos narren, ¿sí?, algo importante, algo interesante. Bueno, acá aparentemente eso no pasa, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces estamos ante un narrador que está traicionándonos esa expectativa. Está traicionando las expectativas del lector, que espera, bueno, que en algún momento en esta tertulia, en este lugar, pase algo. ¿Sí? Bueno, nada va a pasar hasta el final. Pero sin embargo, sí hay cosas que son interesantes dentro del cuento, ¿no? Hay cosas que son, no sé si trascendentes, pero que llaman nuestra atención, ¿sí? El cuento, decimos, presenta una serie de situaciones que se desarrollan en este ámbito de una tertulia literaria, ¿no? Y se resiste, como cuento, digamos, se resiste sistemáticamente a la construcción de una historia. Se resiste sistemáticamente a la construcción de una historia narrada. Ustedes van a ver cuando lo lean cómo siempre el cuento parece que va a ir en una dirección y se va hacia otra. ¿Sí? Hay una resistencia a construir un relato organizado, ¿sí?, un relato orgánico, cerrado. Y hay un rasgo típico en la narrativa de Felisberto. Felisberto Hernández es un escritor como en el caso de Macedonio, ¿sí?, que a veces, en general, la gente habla, como en el caso de Macedonio Fernández, la gente habla de él, o lo mencionamos como Macedonio, ¿sí?, no como Fernández. Bueno, el caso de Felisberto Hernández es igual, ¿no? Lo llamamos Felisberto y no Hernández, ¿sí? O Felisberto Hernández o Felisberto. Un rasgo típico en la narrativa de Felisberto es la presencia de los objetos, ¿sí?, que desplazan el interés del narrador, digamos,
de las personas, de los personajes, es decir, el narrador se concentra en los objetos y parece estar más interesado en los objetos, en las cosas, en los elementos inanimados que en las personas, ¿sí? Y en algún caso, ¿no?, se animizan los objetos. Se animizan los objetos y se cosifica a las personas. Esto vieron cuando leímos al comienzo, ¿no? Dice, después se iba echando lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa que tenía retratos de muertos queridos. Eso es el sol. No es un ser animado, digamos. Sin embargo, está describiendo la acción, está narrando la acción como si fuera una persona, un animal, ¿no? Y, por ejemplo, luego, en un momento, ¿sí?, del relato, el narrador ve una estatua. Dice que le llamó la atención esta mujer, que está apoyada en la pared, con la cabeza apoyada en la pared, la observa, ¿no? Pero luego dice que para que esta mujer no se dé cuenta de que él la está mirando insistentemente, desvía la atención hacia una estatua, una estatua que está en el patio, y dice, aunque seguía leyendo, todo esto mientras él lee, ¿no? Dice, aunque seguía leyendo, pensaba en la inocencia con que la estatua tenía que representar un personaje que ella misma no comprendería. Tal vez ella se entendería mejor con las palomas. Parecía consentir que ellas dieran vueltas en su cabeza y se posaran en el cilindro que el personaje tenía recostado al cuerpo. Es decir, primero se le presume vida, ¿no?, a la estatua. ¿Sí? Que la estatua tenía que representar un personaje, como si fuera casi como si fuera lo que hoy conocemos como las estatuas vivientes. ¿Sí? Se le atribuye, se le proyecta, se le atribuye vida, ¿no?, o algo similar a la estatua, y a la vez esa estatua está escindida, ¿sí?, de su función. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, esa estatua está representando un personaje que a lo mejor ella misma ni comprenda ni sepa quién es. Hay este trabajo, ¿sí?, con los objetos, ¿sí?, de complejizar la función, el rol, la existencia de los objetos, ¿sí? Y a la vez se observa a las personas, ¿sí?, a los personajes humanos, ¿sí?, como si fueran cosas, de manera fragmentaria, focalizando en detalles y trascendentes. Hugo Achugar, que es, como decíamos, uno de los que conceptualiza este tipo de narrativa como narrativa de vanguardia, observa que se borran los límites entre objetos y seres humanos. En el cuento nosotros podemos señalar tres secuencias, ¿sí?, tres grandes secuencias a partir de los cambios de actividad del narrador, ¿sí? Una primera secuencia en la que el narrador lee el cuento ante este auditorio y va haciendo estas observaciones extrañas, ¿no? Luego, una segunda secuencia que correspondería, digamos, a la parte en que el narrador ya terminó su lectura, entonces todos vienen a saludarlo, bueno, se producen diálogos, se produce un intercambio ahí con los invitados a la tertulia, toda la parte de la sociabilidad, digamos, de la tertulia, y donde se acerca esta muchacha, esta mujer, a él, y también tienen un diálogo ellos. Y la tercera secuencia sobrevendría al final, es breve, ¿no?, en que al narrador se lo invita a tocar el piano,
Bueno, él se sienta, pero dice que el piano estaba desafinado, que sonaba mal, que no sabía qué hacer. Y bueno, cuando la viuda rompe en llanto, y donde, cuando ya la sala está prácticamente oscura, y dice, nadie encendía las lámparas y todos comienzan a irse. Ahora, fíjense cómo termina el cuento, ¿no? Dice, acuérdense que la muchacha que él miraba, o la mujer que él miraba y con la que conversa durante esta reunión, es sobrina de una de las viudas, ¿sí? Dice, los invitados empezaron a irse y los que quedamos hablábamos en voz cada vez más baja a medida que la luz se iba. Nadie encendía las lámparas. Yo me iba entre los últimos, tropezando con los muebles, cuando la sobrina me detuvo. ¿Sí? Ahí se acerca la mujer. Se acerca nuevamente, ya habían estado conversando. Dice, tengo que hacerle un encargo. Pero no me dijo nada. Recostó la cabeza en la pared del zaguán y me tomó la manga del saco. Bueno. Y ahí termina. Así termina. ¿No? Vamos a dejar esto en suspenso, ¿sí? Para retomarlo después, dentro de un ratito, ¿sí? Esta es, digo, esta última secuencia y así sucede el final del cuento. Nosotros podemos observar, digamos, que en cuanto a la construcción, ¿sí? Del relato, ¿no? Aparece una simetría, podríamos decir, sobre todo en las dos primeras secuencias, ¿sí? Las dos secuencias más largas. En esta del final no, me parece que eso se diluye, pero en las dos secuencias principales, ¿sí? Hay como una especie de simetría basada en el número 2. Primero, son dos viudas, ¿sí? Hay dos viudas. Luego, el personaje del narrador, ¿sí? Observa a esta mujer que está parada, y a la estatua, que está en el patio, ¿sí? La mujer y la estatua, la mujer y la estatua. Cuando el narrador termina de leer el cuento, ¿sí? Y vienen todos a saludarlo, ¿no? A felicitarlo y demás, aparece un hombre, ¿sí? Uno de los invitados, que comienza él, dice el narrador que este hombre comienza a contar un cuento, ¿sí? Y les cuenta el cuento y que no encontraban las palabras, y que el cuento se prolonga y nadie sabe qué hacer, porque aparentemente no era muy interesante lo que contaba, dos narradores de cuentos, ¿sí? El narrador principal y este personaje, que también narra dos cuentos narrados, ¿sí? Dentro de la historia. Y luego, en la segunda secuencia, digo, en la parte de la sociabilidad, cuando la muchacha, digamos, se acerca al narrador, ahí se forma un grupo que conversa, aparecen dos muchachos también, ¿sí? Con peinados un poco extraños, ¿sí? Con particularidades en sus respectivos peinados, en sus cabezas. Se acerca uno, se sientan en el sofá, la muchacha, este muchacho y el narrador, luego la muchacha se va porque la llaman, viene otro varón, otro muchacho. Permanentemente, digamos, esto del sujeto narrador como un sujeto escindido, ¿sí? Que no tiene interés en lo que lee, que piensa en otra cosa, que se detiene observando nimiedades, que no parecería dominar voluntariamente sus acciones, ¿sí? Porque él lee, bueno, aunque no está pensando en lo que hace, sigue leyendo, ¿sí? Sigue estando ahí, sigue estando sentado en esa reunión. Ahí, digamos, también estaríamos en un plano como de cosificación del sujeto, ¿sí? Un sujeto que no parece estar realmente, ¿no? En sincronización, ¿sí? Con su voluntad, con su pensamiento. Hay también una focalización en la que se producen asociaciones insólitas, ¿sí? Se focalizan determinados sujetos y se realizan asociaciones insólitas. Por ejemplo,
Uno de estos muchachos, digamos, con los que conversa el narrador, de uno de ellos se dice, había levantado la mano con los dedos hacia arriba, como el esqueleto de un paraguas que el viento hubiera doblado, ¿no? Y luego este muchacho le dice que él debe ser, dice, usted debe ser una de esas personas que se contentan con la compañía de un árbol. O sea, el gesto de la mano trataría de representar un árbol, pero el narrador lo asocia con un paraguas roto, un paraguas doblado, ¿sí? Y luego, ya casi al final de la segunda secuencia, la muchacha lo aparta al narrador para conversar a solas con él, pero en realidad de lo que le pregunta es sobre el cuento que leyó. El narrador observa la cabeza y la parte del pelo, de la raya, digamos, del pelo, y dice que esa cabeza le hace acordar las plumas de una gallina, ¿no? Dice, yo sentía placer en imaginar que aquella cabeza era una gallina humana, grande y caliente, ¿no? Después viene una de las tías, de las viudas, y le dice, ay, que tenga cuidado, que este es medio zorro. Entonces a él le viene bien esa asociación, digamos, del zorro, ¿no? Para esta asociación previa que era hecho por la gallina, ¿sí? Pero esta asociación de la cabeza con la gallina, con una gallina, es arbitraria, digamos, ¿no? Es gratuita. Entonces, el relato va avanzando así entre digresiones insólitas, hechos banales, sin que nada significativo pase realmente. Y el único hecho significativo que podría considerarse, digamos, como tal en la historia es el momento en que la viuda rompe en llanto, ¿sí? Porque es el único hecho que uno podría considerar, bueno, entendible. Una viuda, bueno, se acordó del marido, está triste, ¿no? Está angustiada. Y además, digo, a los fines del relato, es el único momento, digo, significativo, porque es el que produce realmente una transformación, que todos se levantan y se van, y que termina el relato, ¿sí? Entonces, sucede, ¿sí? Esto, ¿sí? Este efecto, que permanentemente el relato está traicionando las expectativas del lector, ¿sí? Porque, ¿qué esperaríamos de esa situación? Un hombre que le llama la atención a una mujer, ¿no? En una situación de una reunión y empieza a mirar a una mujer. ¿Qué esperamos que pase? Sí, un romance, un amor, una seducción, una escena de seducción, supondremos que la mira porque le gusta, pero en ningún momento el relato describe ni la describe como bella. Sí, uno entendería que la miró porque le gustó más que las otras mujeres que estaban ahí, pero en ningún momento ni la describe demasiado, ni hay demasiada descripción física, ni hace referencia a una atracción explícitamente, ¿sí? Entonces, pero en cada momento del cuento en que la mujer se le acerca, se habla, el hombre le habla, en cada momento estamos esperando, bueno, que esa seducción, esa escena de seducción ocurra realmente, se produzca. Sin embargo, nunca se produce, al menos así de manera explícita. Esperaríamos esto, que el narrador hable de la belleza de la mujer. Tampoco se produce eso, ¿sí? Tampoco eso nunca sucede. Al contrario, cuando observa la cabeza, la asocia con una gallina. Y lo que también es importante, ¿sí?, es ver cómo permanentemente aparecen las imposibilidades de decir y de hacer lo que realmente se desea, ¿sí? Todo el tiempo, también, el cuento está haciendo alusión a eso, ya desde el comienzo, ¿sí? Desde el comienzo que el narrador confiesa que está leyendo eso, pero que en realidad no le interesa esa lectura, ¿sí? Sin embargo, él se queda, ¿sí? Probablemente desearía estar en otro lado haciendo otra cosa, pero sin embargo tiene que estar ahí y hacer eso, y bueno, y lo hace, ¿sí? Pero ¿qué hace? Piensa en otra cosa, no piensa en el cuento que está leyendo,
En algunos momentos lo sorprende, ¿sí? Distraído, el cuento, oye que la gente se ríe y ahí él se da cuenta que leyó una parte humorística. ¿Sí? Entonces, permanentemente esta escisión también entre lo que se dice y lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir y lo que realmente se dice. Lo que se desea hacer y lo que realmente se hace. Por ejemplo, en una de las partes, ¿sí?, en que aparece uno de estos muchachos, ¿sí?, con el peinado particular, según el narrador, dice el narrador: de buena gana yo le hubiera preguntado, ¿y usted tan femenino? Pero le pregunté, ¿cómo se llama? Dice, el muchacho le dice, ¡ah, Dios mío, ese señor del cuento, tan recalcitrante! Y él hubiera querido decirle, ¿y usted, tan femenino? Pero, en realidad, no le dijo eso, que hubiera sido una transgresión, ¿no?, a la convención social. Entonces, él le dice, ¿cómo se llama? ¿Quién? El señor recalcitrante. Bueno, y así sigue un diálogo común, banal, ¿no? Luego, cuando la muchacha, ¿no?, en la segunda secuencia, ¿sí?, cuando la muchacha lo lleva a una sala aparte, dice porque le quiere preguntar algo, en realidad ella le pregunta por qué el personaje del cuento que él leía se quería suicidar. Bueno, ahí uno puede decir, bueno, lo llevó para conversar y ver, digamos, y acercarse, ¿no? Pero sucede este diálogo, escuchen qué interesante, dice la muchacha, ¿usted nunca tuvo curiosidad por el porvenir? Había encogido la boca como si la quisieran guardar dentro de la copita, porque están tomando licor, eso es importante. Dice, no, le contesta él, no, tengo más curiosidad por saber lo que le ocurre en este mismo instante a otra persona, o en saber qué haría yo ahora si estuviera en otra parte. Dígame, dice la chica, ¿qué haría usted ahora si yo no estuviera aquí? Casualmente lo sé, le dice el hombre. Volcaría este licor en la jarra de las flores. ¿Sí? Un momento antes, él se había quejado, digamos, el narrador se quejaba de que ese licor era demasiado dulce, que no le gustaba. Viene este diálogo que uno podría decir, bueno, va a ser significativo, ¿no? Pero no. Y ahí él lo que dice es lo que realmente haría si ella no estuviera. ¿Sí? Si él estuviera solo, lo tiraría en la maceta, en el florero, ¿sí? Pero no puede hacer eso, ¿no? Está ante una desconocida, está en una reunión social, hay que comportarse bien, ¿sí? Entonces, podemos pensar que el cuento plantea el problema de la incomunicación, que siempre se está diciendo lo que no se quiere decir, lo que uno querría decir en realidad no se puede decir, ¿sí?, lo que uno querría hacer realmente tampoco se puede hacer. Y entonces, ¿qué es lo que realmente les acontece a estos personajes o a este personaje? ¿De qué da cuenta este narrador? De una incapacidad para actuar. ¿Sí? Él querría estar en otro lado, pero tiene que estar ahí leyendo y bueno, lee el cuento. Probablemente querría seducir a esta mujer, pero en ningún momento lo dice y tampoco lo hace. ¿Sí? Querría contestarle algo, le molesta a uno de estos muchachos, pero no se lo da a entender, ¿sí? No se lo dice. Entonces, esta incapacidad de actuar, digo que es la que está justamente representada en el título. Estaba oscureciendo, pero nadie encendía las lámparas. ¿Sí? Estaba oscureciendo, pero sin embargo, todos dejaban que oscureciera y nadie se levantaba a prender una luz. ¿Sí? Nadie encendía las lámparas, podemos leerlo entonces en este sentido. ¿Sí? De la incapacidad de actuar, de la contradicción en la que nos encontramos muchas veces entre lo que realmente queremos hacer y lo que hacemos, o lo que tenemos que hacer y lo que realmente hacemos.
¿Sí? Y como en realidad, bueno, es difícil que pase algo trascendente, ¿no? No es fácil que algo trascendente suceda, ¿sí? Generalmente lo que sucede son estas banalidades, ¿sí? La contradicción, ¿no? ¿Por qué, digamos, es difícil decir lo que uno realmente quiere decir? ¿Por qué es difícil hacer lo que uno realmente quiere hacer? Y bueno, ¿por qué? Porque vivimos en una comunidad, ¿sí? Vivimos en una sociedad, vivimos sujetos a convenciones sociales, ¿sí? Podemos ver una cabeza de una mujer y puede hacernos acordar a una gallina, pero nunca se lo vamos a decir, ¿sí? A una mujer desconocida, ¿sí? Una mujer con la que recién estamos conversando, no le vamos a decir su cabeza me hace acordar a una gallina, ¿no? Hay mucho, creo, a ver, esto no habría que estudiarlo más detenidamente, pero me parece que hay mucho de percepción infantil también en este narrador, ¿no? Por ahí, alguien si está trabajando en el tema de la literatura infantil, ¿no? O con chicos, con los relatos de los chicos, o las asociaciones que hacen los chicos, ¿sí? Por ahí, este tipo de asociaciones que va haciendo permanentemente el narrador, ¿sí? Quizá tenga más que ver con el mundo inocente, digamos, esa mirada primitiva, ¿no? De un niño, que la de un adulto. En muchos momentos el narrador parecería más ser un niño que ser un adulto, ¿sí? En ese mundo de convenciones, de adultos en el que vivimos, bueno, no podemos decir la mayor parte de las cosas que se nos ocurren, ¿sí? No podemos revelarnos y hacer lo que tendríamos ganas de hacer. Tenemos que hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Lo que está impuesto, la norma, tenemos que actuar de acuerdo a la buena educación, a algunas costumbres. Y fíjense que la gran traición es la del final del cuento también, la gran traición al lector, ¿sí? Porque al final, cuando vieron cuando, bueno, la mujer lo detiene, la sobrina, cuando ya todos se van, él se va y se tropieza con los muebles, se ve que realmente estaba bastante oscuro, y la mujer lo detiene, le dice, tengo que hacer un encargo, pero no me dijo nada, ¿no? No me dijo nada, y uno dice, pero ¿y cómo? Entonces ahí, digamos, finalmente, de nuevo nos topamos con este tema de la incomunicación, ¿sí? La muchacha le dice que tiene que hablar, de que tiene que hacer un encargo, pero finalmente no le dice nada. Bueno, esto digo, es una esperaría que ahí se resolviera esa situación de seducción, que ahí, bueno, finalmente se produjera, ¿no? Pero no, digamos, no se produce. Y no solo eso, sino que tampoco, la mujer tampoco habla. Dice que va a hablar, pero tampoco habla. Y entonces, digo, la traición final al lector es que el cuento queda sin final. Es un cuento que no tiene final, no tiene desenlace. ¿Se entiende esto? Porque la situación no cierra, ¿no? Sigue adelante y bueno, y cuando se espera que finalmente uno de los personajes principales diga algo significativo, tampoco lo dice, ¿sí? Queda eso sin decir y ahí termina. Entonces, digo, desde el punto de vista tradicional, ¿se acuerdan la estructura del cuento de introducción, nudo y desenlace? Que en el desenlace el cuento cierra la historia, cierra la trama. Bueno, acá no sucede eso, ¿no? Acá queda como abierto y en el aire, ¿sí? Pero ni siquiera es un final abierto, ¿no? En el que uno dice, bueno, queda una situación sin resolver, pero que da lugar a que el lector piense cómo se resuelve después, ¿sí? En los finales abiertos generalmente decimos, bueno, después se encontrarán de nuevo, o después, ¿no? Pero acá no, porque nada pasa, ¿sí? Nada sucede, entonces nada puede terminar tampoco. Ningún desenlace puede haber porque no hay una sucesión lógica de acciones que lleven a un cierre, a un desenlace. ¿Se entiende esto? Muy bien. Bueno, entonces diríamos, es esto, un cuento sin final, sin argumento, sin una historia concreta, narrada, que estaría, digo, dentro de este tipo de narrativa experimental de la vanguardia que se desarrolla a partir de la década del 20,
en América Hispánica, ¿sí? Por escritores aislados, ¿no? Escritores muy singulares, cada uno de ellos, ¿sí? Una obra muy singular, y que justamente está permanentemente, este cuento, digo, desafiando, ¿sí? Desafiando las leyes tradicionales de la narrativa. ¿Sí? Está permanentemente rompiendo con las leyes de la narrativa tradicional, de la narrativa realista, ¿sí? Y de lo que esperamos de un relato. ¿Sí? Esperamos en un relato que haya una historia. Bueno, acá hay una historia muy mínima, esperamos que haya hechos significativos, hechos trascendentes. Acá no hay hechos de esa índole. Esperamos que haya una transformación, un final. Acá tampoco, ¿no? Ni siquiera hay un final. ¿Sí? Bueno, eso sería todo.